¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura. Mi nombre es José Luis y el día de hoy tengo el gusto de presentar a un amigo, a un artista plástico, David Mondragón, quien es director del Museo del Telégrafo. David, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Luis, y David al auditorio. Gracias. Es triste recordar el día de hoy en este programa a un gran pintor mexicano, Rafael Coronel, que recientemente falleció. Y lo recordamos porque pues tú también te dedicas a las artes plásticas. Sí, y también más como historiador del arte. Y efectivamente, pues bueno, es una pérdida que sufrió el país, el mundo de las artes también. Hace pues 2-3 días, ¿no? Con la muerte de este artista zacatecano. Sí, David, cuéntanos un poquito qué fue lo que te llevó a dedicarte al arte. La verdad es que fue un proceso un tanto paulatino. La parte sí es cierto, uno está pegado un poco por la infancia. Pero no es que desde niño yo quisiera decir, bueno, me voy a dedicar al mundo de las artes. Va a ser ya más en la parte de la secundaria, en la preparatoria. Pero me interesa todavía más la parte como las cuestiones teóricas, ¿no? La parte de haber estudiado filosofía en un primer momento, porque la filosofía te ayuda precisamente a un pensamiento más abstracto en algún momento. También la propia situación de carácter personal, estar en contacto como con muchos matemáticos, también te ayuda a abrir un poco el panorama, ¿no?, de lo que vas desarrollándote. Y más adelante, después de que termino filosofía, es cuando me dedico a estudiar ya así tal cual más historia del arte. Te preguntamos esto porque nuestros alumnos secundarias técnicas quizá en algún momento decidan en su vida dedicarse al arte. Es importante que conozcan a personas como tú que le han dedicado tiempo al arte, ¿no? Sí, pues yo los exhorto a que el arte finalmente es un proceso de liberación. O sea, llámese el medio, llámese la parte de la escultura o la parte netamente como de la pintura, o incluso la parte, por ejemplo, como de una teoría del arte, que eso es lo que nos hace falta mucho en este país, ¿no? Si te vas a dedicar al mundo del arte, o sea, no solamente a fuerza tienes que tocar un instrumento o tienes que escribir, claro, ¿no?, como por claro, la parte también de carácter artístico, no lo que es la literatura, porque yo voy más a la parte de que hay que fomentar mucho el valor de la crítica de arte, ¿no?, en este país. El Museo del Telégrafo, es un museo que, bueno, yo he tenido la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones y la verdad es que me impresiona el espacio como tal, la estructura de las columnas de mármol rosado. Cuéntanos un poquito del Museo del Telégrafo para que nuestros alumnos, maestros y padres de familia vayan este fin de semana a este museo. Sí, pues bueno, el Museo del Telégrafo se encuentra en el antiguo Palacio de Comunicaciones. Estamos hablando de en la calle de Tacuba número 8, en la colonia Centro, donde está el famoso caballito de Tolsa. Ahí el edificio de atrás, que
Dice arriba, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ahora alberga a Museo Nacional de Arte, y alberga al Museo del Telégrafo. Pues bueno, es de una, de entrada es de una riqueza artística e histórica el espacio. Cuando uno entra a lo que es el Museo del Telégrafo, como bien lo dices, José Luis, pues te maravillas por las columnas, ¿no? El de color rosa, del mármol rosa, por los plafones en el techo, por el artesonado que puedes encontrar de color dorado. Y vas a encontrar también algunos elementos, tanto grecorromanos en algunos casos, pero también de pronto encuentras algunos elementos como incluso más del barroco, ¿no? Por el uso del color dorado. Yo cuando llegué a ese espacio, y lo comento rápido, la verdad es que efectivamente es una joya arquitectónica, es una joya artística, es una joya que tal cual está como escondida. O sea, con todo y de que tenemos cerca de entre 70.000 y 80.000 visitantes al año, de todas formas, o sea, cuando la gente va o conoce el espacio, es así de que, o sea, ¿dónde estábamos, dónde estaba escondido este lugar? Los extranjeros se quedan maravillados, ¿no? Sobre todo los extranjeros de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Dicen, o sea, esto en nuestros países es algo innegable, impensable también que exista, pero todo se lo debemos finalmente el edificio como gran parte de la propia, de los propios monumentos de la Ciudad de México, como de otras partes del país, pues a el que en su momento fue un gobernante, que fue Porfirio Díaz. Cuando entra uno al Museo del Telégrafo, es interesante ver, hay una estatua de Guillermo Marconi. Ajá. Guillermo Marconi y Samuel Morse, que fueron precursores en esto de las telecomunicaciones, ¿no? Así es, pues Samuel Morse, pues bueno, es el primero con el que, digamos, que nos recibe cuando uno atraviesa y se registra en el Museo del Telégrafo. Y Samuel Morse, pues es el que, junto con sus ayudantes, el que va a crear este nuevo lenguaje, lenguaje binario, que fue el punto y la raya, ¿no? Para poder comunicarse, una cuestión de una velocidad que implicaba que las personas que estudiaban en la Escuela Nacional de Telegrafía, porque existía como tal, se dedicaban ellos a trabajar el dedo, o sea, por la rapidez y el oído, porque, o sea, estás en un espacio como el Museo del Telégrafo, que a lo mejor algunos saben por sus familiares, fue también la primera oficina telegráfica del país. Entonces ahí estaba lleno, había una barra. Ahora nada más hay un pedazo, nada más como una oficina de época, pero estaba llena de telegrafistas, y los telegrafistas lo que hacían es que estaban trabajando. Entonces el sonido del pi, 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 pi era constante. O sea, entonces tú lo trabajaba otro telegrafista, otro y otro y otro. O sea, eran aproximadamente 8 o 9, y no era de que, a ver, te puedes callar porque voy a mandar un mensaje. No, todo era con velocidad, por eso era una educación del oído y del dedo por la velocidad. No, es muy interesante la importancia de la clave Morse, ¿no? Así es, todavía se usa, perdón que te interrumpa, sí. Todavía se sigue utilizando la clave Morse en los barcos. O sea, a nivel internacional todos los barcos portan un equipo telegráfico por si llega a suceder alguna desgracia y que no haya la forma de comunicación, está el telégrafo. Muchos de nuestros alumnos de secundarias técnicas ya han visitado el Museo del Telégrafo. Me han comentado que les han dado talleres. ¿Qué tipo de talleres han obtenido ahí los alumnos para que se animen a ir otros? Pues mira, otros maestros. Lo que ofrecemos es desde visitas guiadas en el Museo del Telégrafo, visitas guiadas de la parte histórica, de la parte de comunicaciones, que sería con la colección, de la parte científica, y hay una visita que creo que es la que ha generado como más expectativa, que es la visita artística y arquitectónica, ¿no? Participamos en diferentes programas, programas que ya están muy consolidados en la Ciudad de México, como es el programa de Noche de Museos, lo que hace la Secretaría de Cultura, que va a ser Un Verano para Ti. Ahora también tenemos una actividad que es Crea tu pulsera con tus iniciales con clave Morse. Tenemos actividades también para concientizar con las personas que tienen una discapacidad. Y bueno, cuando tú y yo, bueno, para decirle al público, cuando entramos en contacto ya hace unos 3 años aproximadamente, casi 4, empecé yo a trabajar dando una actividad de historia del arte. Esa actividad ha ido mutando, o sea, ha ido evolucionando.
y esa actividad también se transformó en algún momento en una actividad que se llamó Viajando por el Arte Universal, la que consistía en que agarraba yo una obra de arte, analizaba una obra de arte desde el término tanto histórico como artístico, y ese proyecto cambió este año, o sea, evoluciona y se termina transformando en una especie más como de curso sencillo de historia del arte, porque la gente me lo demandaba. O sea, la gente decía, sí, pero queremos conocer más de arte porque pues es que no conocemos. Entonces ahora esa actividad se hace el tercer fin de semana de mes, o sea, el tercer sábado y el tercer domingo de cada mes, y es de 11 a 12 y media. Claro, tengo que ir reduciendo las actividades, por ejemplo, hablar de egipcios, pues va a tener que ser en dos sesiones, ¿no? Porque, o sea, no, porque si me espero otro mes, se pierde toda la continuidad. Entonces, pues dedicarle como 3 horas, o sea, sigue siendo una parte como introductoria, pero hay que empezar así poco a poco a armar a la gente, o sea, para que cuando vaya y visite ya sea otro museo o con alguna temática en particular, pues la gente pues ya conozca un poco más, ¿no? O un cierto lenguaje también de carácter artístico. Pero la verdad es que están invitados todos, o sea, incluso es que no he ido, no fui en enero, febrero ni marzo, no importa, o sea, vayan, conozcan la actividad y seguramente algo se van a llevar. No, es sumamente interesante estas actividades, David. Aparte de lo que expone el Museo del Telégrafo permanentemente, tengo entendido que también hay exposiciones de artistas a nivel internacional y nacional. Sí, hemos tenido precisamente el Museo del Telégrafo, que está cumpliendo 12 años, bueno, cumple 12 años este año el Museo del Telégrafo. Pues desde siempre, por su historia, se ha dedicado como a abrir otro tipo de actividades. Pero efectivamente ya desde unos años para acá se ha abierto más a actividades, a exposiciones también temporales de artistas, como bien lo dices, tanto de nivel nacional como internacional. En este momento, o sea, tenemos hasta el 26 de mayo, hasta el domingo 26, una exposición que alberga a 15 artistas, 12 mexicanos, una chica de Armenia y otro chico de Guatemala, sí, Honduras. Mateo. Y lo que hacemos es, bueno, hicimos una colectiva. Y la verdad, las obras que uno puede apreciar, les digo que van a ser desde la parte del hiperrealismo, que es algo que luego uno ve los dos cuadros hiperrealistas y dicen, ¿de verdad es óleo? No es fotografía, y pues no es fotografía. Tenemos un artista mexicano que pinta con las manos, o sea, todo, o sea, ahí está. Tenemos a Yasamuar, también un artista mexicano muy consolidado. Y bueno, tenemos a Piru, tenemos a 15 artistas que la verdad vale la pena que los conozcan y conozcan las técnicas. Y de pronto van a ver los guiños que hacen los artistas a otros. A Picasso, a Rembrandt, a lo que va a ser el cubismo con Braque, o sea, al surrealismo. O sea, maravíllense de lo que hay, no solamente el espacio arquitectónico, sino también de lo que tenemos ahí expuesto. Próximamente tendremos otra inauguración más de carácter figurativa, o sea, donde implica la figura. ¿Por qué razón? Porque el mes pasado, en abril, tuvimos una exposición de pintura abstracta. Entonces, se trata de abrir. Yo los invito también, aprovechando que para este próximo miércoles 29 de mayo, se acerquen al Museo del Telégrafo. Vamos a las 7 de la tarde. Tendremos un concierto de música mexicana, pero cantada en lenguas indígenas. Oh, qué interesante, la noche de museos, ¿verdad? En la noche, ¿verdad?, de museos, y el 18 y de hoy en 8, el próximo, bueno, en 8 días, el sábado 18, que se celebra el Día Internacional, de los Museos, vamos a tener un concierto a la 1 de la tarde con Ariel y su Venadito Son,
que también es música de carácter mexicana, y ahí tenemos otros proyectos que ojalá se den la oportunidad de revisar constantemente las redes sociales del Museo del Telégrafo, tanto en el Facebook como en el Twitter, así nos encuentra Museo del Telégrafo, y ahí van a poder darse cuenta de toda la gama que tenemos, porque seguimos, algo también importante y aprovecho, es que el último viernes, por tradición, aunque ahora por calendario se ha ido moviendo, el último viernes de mes tenemos una actividad que se llama Vive las Ciencias Experimentales. Esta actividad de Vive las Ciencias Experimentales consiste en que va una química y como pues los viernes los chicos de educación básica no asisten a clase. El consejo técnico. El consejo técnico, efectivamente, lo que se hace es que ahí se hace un pequeño experimento químico o físico, así en chiquito. Entonces han hecho gel para el cabello o identificar lo que son los polímeros, o incluso ya se ha hecho un extintor, claro, todo en chiquito, pero para que vean cómo la ciencia convive con nosotros. O también en su momento, ahora vamos a reactivar esto de trabajar con doctores en matemáticas para que les enseñen lo que va a ser todo esto de gráficas, todas estas teorías de gráficas, poliedros y papiroflexia. Esto es muy interesante, David, porque es una muestra clara de que los museos tienen actividades conforme a lo que se establecen los planes y programas de estudio de educación básica. Así es que pues es interesante visitar este museo y pues compartir con nuestro amigo David todo lo que nos puede ofrecer ahí el museo. El Museo del Telégrafo es un museo inclusivo. Sí. Y pertenece a la red de museos para la atención a personas con discapacidad. Con discapacidad. Cuéntanos un poquito de ello, David. Pues bueno, el museo, bueno, por las propias condiciones, como saben y como van a saber si conocen el Museo del Telégrafo, y o alguien dice, es que yo traigo muletas, tuve un accidente, o por una cuestión de discapacidad motriz, necesito usar un elevador, se pide el apoyo a Museo Nacional de Arte para el elevador y se entra por la puerta que compartimos. Y lo que hacemos es sobre todo más la parte de la sensibilización. O sea, sí también trabajamos con personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo las de carácter visual, las de la parte del oído, o sea, son como las que más se adaptan. Y lo que hacemos es que ahora sí que sí permitimos que la gente pues conozca, que toque los objetos. Ahora sí que lo que a una persona que no tiene una discapacidad motriz o muy fuerte, ¿no? O sea, como pues uno, ¿no?, que usa lentes, o sea, ya de entrada es una pequeña discapacidad, pues bueno, ahí sí te dice tú no lo puedes tocar, o sea, por tales las razones, pero una persona que tiene más abierto los sentidos, sobre todo con esta discapacidad, ahí sí se le dice, mire, usted sí toque la frialdad del mármol, o sea, porque y conocen otras texturas, o sea, porque tienen más desarrollada esa parte de la sensibilidad. Entonces, si el museo pertenece a este programa, que también es una labor bastante loable lo que se hace, y también espero yo que poder concretar alguna actividad para personas con discapacidad para una noche de museo del segundo semestre de 2019. Sí, así rápidamente, ¿cuántos museos conforman esta red? Pues son más de 25 museos los que conforman 25 la red. Museos. Sí, o sea, la idea es que se adhieran pues más museos, ¿no?, a este programa. Y bueno, te lo digo, pues sobre todo pues a lo mejor más en la parte de la concientización. Nosotros no podemos tener una rampa porque es un edificio histórico, ¿no? O sea, no se puede intervenir, pero hay las formas también siempre de poder hacerlo, ¿no?, sin que la rompamos. David, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo podemos contactarnos al Museo del Telégrafo para alguien que quiera ir en grupo? Pues háganos una llamada al 5510-2370 o bien por las redes sociales de Museo del Telégrafo, insisto, tanto en el Facebook como en el Twitter. Y nuestros servicios son gratuitos. Abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. A menos que sea una situación como muy extraordinaria, se avisa precisamente por las redes, ¿no?, de que bueno, el museo permanece cerrado por situaciones de seguridad. Pero ahí nos encuentran y con gusto los recibimos para las actividades que hacemos en el museo. Pues ahí tenemos, amigos, otra opción
para visitar este fin de semana el Museo del Telégrafo. Como ya lo dijo nuestro amigo David, se encuentra en la calle de Tacuba, en el edificio de, se encuentra el Museo Nacional de Arte. Estamos en el ala oriente de este edificio. Y pues agradecemos la presencia de nuestro amigo David y esperamos contar con tu visita próximamente. Gracias. Nos despedimos, no sin antes agradecer al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por las facilidades para la realización de este programa. Hasta la próxima.